Un total de 15 jóvenes menores de 30 años y en situación de desempleo se forman como profesionales de atención sociosanitaria en la primera escuela del talento joven Las Fabricantas de Piélagos. Procedentes de 10 municipios cántabros participan en este programa subvencionado con 429.860 euros por el Servicio Cántabro de Empleo de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, con fondos de empleo de ámbito nacional en el que se imparten dos certificados de profesionalidad de nivel 2. En una primera fase de carácter formativo de iniciación de 900 horas ya finalizada, los alumnos y alumnas han recibido formación profesional para el empleo, al tiempo que han obtenido una beca de 13,5 € por cada día lectivo. Es que yo antes de esto yo no era prácticamente nadie, o sea, yo no tenía nada. Yo represento una minoría al ser un inmigrante, o sea, al llegar de otro país, al no encontrarme con nada, con un panorama, o sea, completamente en desempleo, sin nada. Formar parte de este programa, de este proyecto de la Escuela Talento, es que me siento muy afortunada, porque no solo es el hecho de estar trabajando, sino que también me estoy formando. Para mí, o sea, representa una oportunidad que hasta el momento no había tenido y la verdad que estoy gratamente agradecida. En la actualidad se desarrolla una segunda fase de 1.800 horas destinada a la formación con alternancia con el trabajo y la práctica profesional, desarrollada en colaboración con 5 residencias de mayores de Cantabria, que se estructura en 2 periodos de 6 meses cada uno, en la que los alumnos y alumnas, trabajadores y trabajadoras son contratados por el Ayuntamiento de Piélagos. Yo lo veo muy bien, sobre todo para nosotros los jóvenes, que al final queremos trabajar y si es un sector que te gusta con mucha más facilidad estudiarlo, ya que ahora, hoy en día, te piden mucho, sí, piden gente joven, pero te pide con mucha experiencia, entonces no te dan la oportunidad. Y con esto pues te estás formando y estás aprendiendo también el sector de trabajo y sabes lo que es. Me parece una idea muy abierta y muy completa para todos los jóvenes. Nosotros como ECA hemos tenido mucha suerte porque nos ha explicado tanto lo bueno como lo malo de la residencia, o sea, nos ha explicado la realidad, no nos lo ha pintado en un mundo de colores que no es. Pero la verdad que hay gente que sí está muy equivocada. De lo que se da clase a veces les pintan un mundo de colores y maravillas y luego llegas allí y es la realidad, son personas. Estás trabajando con ellos, no estás jugando a parches. El de las residencias de mayores es un sector joven en pleno crecimiento y que en el futuro va a ir más allá. Por ello, la importancia de programas como la Escuela del Talento Joven, ya que hacen posible la formación de trabajadores y trabajadoras cualificados, un requisito imprescindible junto con la vocación y la empatía. Hay que tener en cuenta que cuando alguien deja a su familiar en una residencia ya es un paso muy duro. Ese paso tenemos que dar confianza. Para que el trabajador se sienta o traslade esa confianza, tiene que estar bien formado, como hemos comentado, pero es más que un trabajo, ¿no? No estamos trabajando ni con tornillos, estamos trabajando con personas. Y el trabajar con personas es importantísimo tener vocación y formación y empatía. Las trabajadoras o futuras trabajadoras que llegan aquí, las chicas de prácticas, llegan formadas, ¿no? El problema es que muchas veces las expectativas que ellas traen de una formación académica es muy diferente a lo que hay en la práctica, ¿no? Por eso es tan importante que centros como nosotros pues acojamos a posibles futuras trabajadoras y que tanto necesitan el sector. Con la Escuela del Talento Joven, que lleva por nombre Las Fabricantas, en recuerdo a las mujeres que trabajaron en la antigua fábrica de sacos de La Rica de Renedo, se puso en funcionamiento en abril de 2022 el nuevo Centro de Formación de Bioño. Las instalaciones municipales fueron construidas por el Ayuntamiento de Piélagos en el periodo 2018-2021 en el edificio de las antiguas escuelas del barrio de San Vicente de Bioño a través de las sucesivas órdenes de subvenciones a las corporaciones locales del Gobierno de Cantabria.